todos, miren. Él es Simón, él es Simón, él es Simón. Soy conejito superhéroe. Él es Simón, él es Simón, él es Simón. Y a todos va a cuidar. Super conejo. Simón, el super conejo. El ladrón de dulces. Mami, ¿podemos comer dulces, por favor? Muy bien, Simón, pero solo uno, si no te dolerá la pancita. Sí, sí, lo prometemos. ¡Súper bueno! Oye, ¿podemos comer otro? Uno chiquito. No, Gaspar, se lo prometimos a tu mami. Venga, vamos a jugar. Espérenme. Ese dulce estaba muy rico. Tienes razón, ese dulce estaba muy rico. Oigan, ¿qué tal si agarramos solo uno para los tres? Oigan, no están los dulces. El frasco desapareció. ¡Ah, mira! ¡Huellas! Tal vez sean las huellas del profesor Lobo. Sí, tienes razón. Creo que fue el profesor Lobo quien se llevó los dulces. Y la pandilla de superconejos los tiene que recuperar. ¡Vamos a jugar! ¡Nueva misión! ¡Súper! ¡Así! ¡Mega! ¡Asombrosa transformación! ¡Los dulces son muy ricos! ¡Ahí está! ¡Quita tus garras de nuestros dulces, Lobo! ¡Son míos! ¡Sabíamos que fuiste tú! ¡Regrésanoslos, ladrón de dulces! Si quieres dulces, pídeselos a tu mami. ¡No, no, 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 no! ¡Sí! Ok, se los regresaré si vencen a mi robot, Megabobot. En una competencia super mega difícil. ¡Nunca vas a regresarlos! ¡Sí, tú eres un mentiroso! ¿Yo? ¿Mentiroso? ¡Lo prometo, lo juro! Ok, entonces, ¿qué hacemos? Nunca lo venceremos. Megabobot se ve muy fuerte. Oigan, somos la pandilla de superconejos. No nos da miedo nada. Ok, es un trato, profesor Lobo. Esto será super mega divertido. Esta es la competencia que tienen que ganar. Megabobot, levanta esa piedra. Sí, señor, profesor Lobo. Traten de levantar esa piedra aún más alto, conejitos debiluchos. ¡Superlú al rescate! ¡Tú puedes, Superlú! ¡Tú puedes, Superlú! ¡Oh, está pesada! ¡Voy a usar mis supermúsculos! ¡Supermúsculos! ¡Lo voy a lograr! ¿Qué tal si usas tu cobijita explosiva, Capitán Conejo? ¡Super cobijita! ¡Cuidado, cobijita va a explotar! ¡Tutururú! ¡Cobijita explosiva! ¡Lo logramos! ¡Ay, lo lograron! ¡Devuélvenos nuestros dulces! ¡Ay, no! ¡Los dulces no son demasiado ricos! ¡Yo me los quedo! ¡Lo prometiste! ¡Sí, profesor Lobo, nos lo prometiste! ¡El profesor Lobo nunca miente! Esta tan solo fue la primera competencia y fue muy fácil. Ahora tienen que ganar la segunda competencia, el evento final. ¿Y después de eso sí nos darás nuestros dulces? ¡Se los juro por el poder de Megabobot que sí! Bueno, creo que está mintiendo de nuevo. Sí, no podemos confiar. ¿Qué tal si confiamos en él una vez más? Okay. Es un trato, profesor Lobo, pero ahora que sea verdad. Sí, de verdad, pero nunca ganarán la competencia final. Nunca serán más rápidos que mi Megabobot. Ya lo veremos. El primero que cruce la línea final gana la carrera. ¿Les quedó claro, chiquitines? Claro que sí, profesor. ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos, Megabobot! ¡Oye! ¡Megabobot salió antes! ¡No es justo! ¡Wow! ¡Megabobot es súper, súper rápido! ¡Soy demasiado rápido! ¡Voy a cambiar a velocidad supersónica! ¡Megabobot a velocidad de rayo! ¡Pesamos mucho! ¡Nunca podremos ganarle! ¡No te preocupes, Super Conejo! ¡Eyector de asiento! ¡Cobijita para caídas! ¡Más rápido, Megabobot! ¡Más rápido! Cambio a Cobot a velocidad muy, muy rapidísima. ¡Ay, mi querido Megabobot! ¡Lo rompieron! ¡Ahora tengo que repararlo todo! ¡Ahora
regrésanos nuestros dulces. ¡Ay, me creyeron de nuevo! ¡Nunca jamás les regresaré sus dulces! ¡Son míos! ¡Oye, detente! ¡Prometiste que los regresarías! ¡Ya nunca jamás te creeremos, profesor Lobo! ¡Ay, me duele, me duele, me duele! ¡Eso te dará una lección, gran panzón peludo! ¡Misión cumplida! ¡Tenemos nuestros dulces de vuelta! Y espero que no hayan tomado más. ¡Claro que no! ¡Una promesa es una promesa! ¡Palabra de superhéroe! ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy conejito superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Super conejo! ¡Simón, el super conejo! ¡El tesoro perdido! Sueñes, llegué primero. Oye, no es verdad. Yo gané, Fernando. Yo soy el más rápido. Oigan, oigan, miren lo que encontré. Una canica. Ay, es muy bonita. ¿Dónde la encontraste, Gaspar? Ahí, junto a esa gran roca. Vengan, apuesto a que hay muchas más. Está ahí, bajo la roca. Seguro hay muchas más. Ay, no, está muy pesada. Oigan, ¿qué tal si decimos que hay un tesoro escondido ahí debajo? ¡Ay, sí! ¡Un tesoro para la pandilla de superconejos! ¡El tesoro es nuestro! ¡Sí! ¡Nueva misión! ¡Super! ¡Mega! ¡Asombrosa! ¡Transformación! ¡Guau! ¡Miren! ¡Un diamante! Apuesto que hay muchas más aquí. A un lado, Capitán Conejo. Levantaré la roca. Oye, espera. Ese es un trabajo para mí. ¿Pero por qué para ti? Yo soy el más fuerte con mi robot cohete. Oye, claro que no. No es justo. Porque tú no eres el más fuerte. Es tu robot. Es lo mismo. Soy el más fuerte. Eso no es cierto. Yo soy el más fuerte. ¡Los dos se equivocan porque yo soy el más fuerte! ¡Es muy fácil levantar esta pequeña e insignificante piedrita! ¡Wow! ¡Nuestro tesoro es súper ultra bonito! ¿Qué? ¿Su tesoro? ¡Es broma, ¿verdad? ¡No estoy bromeando! ¡Es mi tesoro! Bueno, en fin, es mía. ¡De ninguna manera! Estás diciendo tonterías, hocicón. ¡Ya les dije que es mi tesoro! ¡Ay, ahora tomen esto! ¡Oigan, cuidado! ¡Adiós, superhéroes super ineptos! ¡El tesoro ahora es todo mío! Te equivocas, profesor Lobo. Es nuestro. ¡Nos va a regresar nuestro tesoro! ¡Así será! ¡Oye, danos nuestro tesoro! ¡Muy bien! ¿Quieres probar mi cañón de algodón de azúcar? ¡Ay, lo siento! ¡Aún no es hora de los dulces! ¡Ay, no! ¡Eso no! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ay, no! ¡Me quedé atrapado! No te preocupes, Super Ferdi. Te sacaré de ahí. ¡Hidropistola! ¡Ay, no! ¡El profesor Lobo se escapó! ¡Turbo gafas! ¡Uy! Acaban de entrar a su base secreta. ¿Por qué fuiste tú primero, Super Ferdi? ¡Debiste esperarme! ¡Sabías que yo era el más fuerte! A nadie le importa quién es el más fuerte. Lo importante es recuperar el tesoro. ¡Tienes razón, Capitán Conejo! ¡Ay! ¿A poco no se ve muy bonito? ¡Oye, profesor Lobo! ¡No eres el más fuerte! ¡Ay! ¡Son esos héroes ineptos! ¡Claro que yo soy el más fuerte! ¡De eso no hay duda! ¡Y yo los engañé! ¡No nos engañaste! ¡Ay, estos niñitos me están volviendo loco! ¡Esperen y verán, conejos inútiles! Lobo, tenemos un regalo para ti. ¡Ay! ¿De verdad? ¡Ay, qué súper ultra lindo!
¡Sí, el tesoro es todo nuestro! ¡Ay, no! ¡Mis hermosas decoraciones! ¡Ay! Solo esperen y verán quién es el más fuerte. ¡Hidropistola a todo poder! ¡Esto no es nada súper divertido! ¡Pagarás por esto, super conejo tonto! ¡Tú no eres el más fuerte del mundo! ¡Nosotros sí! ¡Misión de recuperar el tesoro cumplida! Trabajando en equipo somos súper fuertes. Sí, pero yo soy un poquitito más fuerte. ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy conejito superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súper conejo! ¡Simón, el súper conejo! Cuidado con el mega mosquito. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Oigan, ¿por qué no jugamos fútbol? No, prefiero las atrapadas. Pero podemos tirar goles. Y cuando anotas, serás portero. Y quien meta más goles... ¡Oh! ¡Cuidado, Simón! ¡Ahí hay un mosquito! ¡Ey! ¡Oye, vete! ¡Ay, no! ¡Te picó! Y ahora tienes una gran picadura. ¡Ay, no! ¡Apuesto a que da mucha comezón! ¡Ay, deja de exagerar, Fernando! ¡Solo es un mosquito pequeño! ¡Es todo! ¡Ay! ¡Ya te picó también! ¡Y de hecho es un super mega duper mega mosquito! Oigan, imaginemos que estamos en peligro y que tenemos que detenerlo. ¡Misión Mega Mosquito! ¡Súper! ¡Súper! ¡Asombrosa transformación! ¡Cuidado! ¡Hay que encontrarlo antes de que ataque! ¡Es el Mega Mosquito! ¡Viene de por allá! No es el megamosquito quien está haciendo ese horrible ruido. ¿Ves? De hecho, el megamosquito es súper pequeño. Ya se lo comieron de todos modos. No, ese no es el megamosquito. El megamosquito es mucho más grande. Y tiene un enorme aguijón y te pica en todas partes. Bueno, tal vez el megamosquito ni siquiera existe. ¿Qué? ¡Claro que existe! Pero si así se van a poner, iré a encontrar a ese megamosquito yo solo. ¡Adiós! ¡Oye, espera! ¡Mega Robot! ¡Oye, espéranos, Super Fermi! ¡No! ¡De todos modos, ustedes nunca me escuchan! ¡Ay, no! ¡Se molestó mucho! ¿Lobo? Super Fermi tenía razón. Sí hay un mega mosquito. Y con mi láser con polvo que pica, pronto voy a dominar el mundo entero. Oye, tú, no vas a dominar nada. Te detendremos. Uy, pero si es super conejo y super lujo, justo a tiempo. ¡Pagarán por esto, pandilla de super conejos! ¿Y cómo lo harás? ¡Con tu mosquito
la fe. ¿Ves? ¿No te dije que había un mega mosquito? ¿Qué? ¿Cómo? No es verdad. Yo fui el que... ¡Misión del mega mosquito cumplida! ¿Ven? No le tememos a nada. ¡Ay, mira! ¡Tienes una araña en tu cabeza! ¡Ay, no! ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy conejito superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Super conejo! ¡Simón, el super conejo! ¡El árbol de espagueti! ¡Abuela! ¡Abuela! ¿Qué preparaste de cenar? Una rica sopa de calabaza. Calabaza, no sabe bien. Ni siquiera han probado la sopa. Antes de que digan que no sabe bien, pruébenla. Pero se nota que es asquerosa. Ay, por favor, ya verán. Estoy segura de que les gustará. Bueno, pero no estoy muy seguro. Ni yo. Nunca me gustará la sopa de calabaza. No te preocupes, Gaspar. Siempre puedes compensar la calabaza con mis calabacitas. Acabo de plantar varias semillas. ¿No sería genial si pudiéramos cultivar algo que no sean calabazas? ¡Oh! ¡Como un árbol de papas fritas! ¡Ah, sí! ¡O incluso mejor! ¡Un árbol de espagueti! ¡Oh, me encanta el espagueti! Oye, Gaspar, ¿qué tal si decimos que son semillas de espagueti? ¡Oh, sí! Pero tenemos que hacer que crezcan rápido. ¡Y es una misión para los superconejos! ¡Nueva misión! ¡Sí, mega! ¡Asombrosa transformación! Vamos, Capitán Conejo. Planta ahora la semilla. Hidropistola modo rociador. Esto no es una semilla de espagueti. Es una semilla de calabaza súper grande. Espera y mira. Esta sí es una semilla de espagueti. ¿Ah, sí? No estoy seguro de eso. ¡Tadá! ¡Guau! ¡Un árbol de espagueti de verdad! ¡Vamos! ¡Sígueme! ¡Subamos hasta arriba! ¡Ñam, ñam, ñam! ¡Hay mucho espagueti delicioso! ¡Profesor Lobo! ¡Dime qué estás haciendo aquí! Pues es mi hora de cenar y a mí me encanta el espagueti. Oye, detente ya, Lobo Glotón. ¡Deja de comerte nuestro espagueti ahora mismo! ¡Ni siquiera es su espagueti! ¡Aquí lo veo escrito Super Conejo, Capitán Conejo! ¡Pero es nuestro árbol de espagueti! ¡La, la, 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 la! ¡No los oigo, no los oigo! ¡La, la, 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 la! Bueno, ¿por qué no te vas a cultivar tu propio árbol? ¿Eh? ¿Qué fue lo que dijo? ¡No oigo nada! ¡Él dijo que ese árbol es nuestro! ¡Luego, conejitos ingenuos! ¡Super nave espacial! ¡Regrésanos nuestro espagueti! ¡Vamos! ¡Más rápido, más rápido, más rápido! ¡Mega mano! ¡Mi bolsa! ¡El espagueti es nuestro ahora! ¡Adiós, profesor Lobo!
¡Ah, sí! Pues yo también puedo llamar a mi supernave espacial nave gigantesca. Con permiso, esto es mío, gracias. ¡No, mi espagueti, no! ¡Cobijita explosiva! ¡Ay, no! ¡Nuestro espagueti! ¡Ay, mire lo que hicieron! ¡No soporto la calabaza! ¡Es súper asquerosita! ¡No debiste robar nuestro espagueti! ¡Sí! ¿Y nunca te dijeron que tienes que probarlo antes de decir que no sabe bien? ¡Ah, sí! Porque tal vez tú ya probaste la calabaza, superconejo tonto. Pues no. ¡Lo sabía! ¿Temes probar la calabaza? ¡Claro que no! ¡Eres tú el que teme! ¡Tienes miedo! ¡No dice lo que siente! Bueno, si así va a ser, el primero en comer calabaza gana. ¡Ja, ja! ¡Yo gané! ¡Ay, es asquerosa! ¡Guácala! ¡Nunca podría comer calabaza en mi vida! ¡Misión cumplida! Simón, Gaspar, hora de cenar. ¿Saben? Esta sopa de calabaza es muy buena. Sí, es casi tan buena como el espagueti. ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy conejito superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súper conejito! Cobijita se cayó al agua y después desapareció ahí. O nunca la encontrarás. ¿Qué? No, ¿nunca? Sí, lo hará. Esta es una misión para la pandilla de superconejos. ¡Oh, sí! ¡Salvaremos tu cobijita! ¡Nueva misión! ¡Súper! ¡Súper! ¡Así! ¡Mega! ¡Asombrosa! ¡Transformación! Hay que saltar al otro lado. Oigan, ¿van a venir? ¡Guay! ¡Cuidado! ¡También voy a saltar! ¡Quiero mi cobijita! Ok, quédate ahí con Super Ferny. Nosotros iremos por tu cobijita. ¿Y dónde está? Un segundo. Pondré mi escáner turbo en cobijita asquerosa. Es por allá. Cobijita asquerosa encontrada. ¡Tarán! ¡Ay! ¡Los tengo! ¡Profesor Lobo! ¡Déjanos ir de aquí ahora! ¡Ay, no! ¡Sí, los tengo! ¡Ay! ¡Los agarré y muy pronto! ¡Nadie se acordará de la pandilla de superconejos, sí! ¡En tus sueños, Lobo! ¡Estás muy equivocado! ¡Oh! ¡Es Super Ferny! ¿Super Ferny? ¡Solamente tengo que atraparlo a él y al Capitán Conejo! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Cuidado! ¡Harás que nos caigamos! ¡Pero atrapará a Super Ferny y a Capitán Conejo! ¡Mega cuerda! ¡Súper asombrosa, Super Lu! Oigan, ¿por qué no respondían? ¿Encontraron mi cobijita? ¡Escuchen! ¡El profesor Lobo nos atrapó! ¿Qué? ¡No te escucho! ¿El profesor Lobo qué? ¡Están en peligro! ¿Pero cómo lo haremos sin mi cobijita? ¡No importa! ¡Vamos! ¿Estás loco? ¡Tú quédate aquí! Si el lobo te atrapa, te comerá con sus afilados dientes. ¡Robot cohete, te necesito! Oye, pero también quiero ir. Lo siento, es muy peligroso. No tengo miedo. ¡Gafas turbo! ¡Oh, esas son huellas! ¡Ja, la cobijita! ¡Oh, súper! ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Con esto!
¡Estos son tres! ¡Solo falta uno y los tendré a todos! ¡El profesor Lobo me atrapó! ¡Ayúdenme! ¡Super Conejo y Super Lu ya son mis prisioneros! ¡Ay, soy el ¡Ay, mi cobijita! ¡El mejor, el más genial, el más asombroso de todos! ¡Oye! ¡Tú el más genial cabeza verde! ¡Dejen paz a Super Ferny! ¡Cobijita tóxica! ¡Salvado, pesta! ¡Así es! ¡Pagarás por esto! ¡Suéltalo ya, hocicón! ¡No permito que nadie me llame hocicón! Deberías avergonzarte por meterte con un pequeño. Oye, para empezar, él no es tan pequeño. ¡Robot cohete! ¡Que se tropiece! ¡Hidropistola turbo al máximo! ¡Me están haciendo enfurecer! ¡Tu hidropistola se quedó sin municiones! ¡Él nos va a comer! ¡Este es el fin de la pandilla de superconejos! ¡Eso no es cierto! ¡Mega Boomerang! ¡Ni siquiera tienes puntería! ¡Oye! ¿Por qué sonríes así? ¡Ay, cabeza, duele mucho! ¡Nadie puede vencernos! ¡Misión cumplida! ¡Ya tengo a mi cobijita! ¡Y por eso eres parte de la pandilla de... ¡Super Conejos! ¿Simón? ¿Gaspar? Ya vámonos a casa. Pero nos estamos divirtiendo mucho siendo super... ¡Nadie puede saber que somos superhéroes! ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy conejito superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Super Conejo! ¡Simón, el Super Conejo! ¡No es hora de dormir! ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Piu, piu, piu! ¡Cuidado! ¡Nos movemos a velocidad supersónica! ¡Piu! Esperen, conejitos, ¿por qué no están en la cama? Es tarde, ya deberían estar descansando. Pero no estamos cansados, abuela. ¡Vamos! Ya pasó su hora de dormir. Pero no queremos dormir, queremos jugar. Yo sé, pero no siempre podemos hacer lo que queramos. Además, ya es muy tarde. Oh, está bien, abuela. Buenas noches, abuela. Buenas noches, mis conejitos. Quiero dormir. Oye, ¿por qué no jugamos un poco más? Luego nos vamos a dormir. Sí, 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 sí. Pero no haremos ruido. Nuevo despegue. Pero no podemos ver nada, Simón. No podemos jugar. Ah, eso es porque ya no hay luz. Ah, mira. La luna desapareció. Oh, ¿a dónde se fue? Oye, ahora tenemos que encontrar la luna. Oh, sí. ¡Nueva misión! ¡Mega! ¡Asombrosa! ¡Transformación! Es extraña la forma en que desapareció. Oigan, ¿por qué están llorando? Porque el cruel grandulón se robó la luna. ¿El cruel grandulón? ¿Era todo grande y verde? Sí, sí, sí. ¿Y ese grandulón tenía un hocico grandote? ¡Ay, sí, era él! El profesor Lobo otra vez. No se preocupen, recuperaremos la luna. ¡Profesor Lobo, abre! Sabemos que tú robaste la luna. La luna no es tuya. ¡Regrésanos la luna! Había demasiada luz y no me dejaba dormir. Y además, ya saben lo que pasa cuando despiertan a un lobo malo, niños malos insensatos. ¿No? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ay, pues se vuelve a dormir, eso es lo que pasa. ¡Ay! ¡Regrésanos la luna! ¡Que ya me dejen dormir, tontos! Sígueme, Capitán Conejo. ¡Modo taladro! Vamos a despertar al profesor Lobo. Mi mamá me quiere, pero no me quiere.
Allí está, debajo de la sábana. ¡Oh, es mega linda! Oye, también está durmiendo. Vamos, empujémoslo a la puerta principal. ¿Qué está pasando? Nada de nada, es solo mi estómago que está rugiendo. Ay, es que estaba soñando bien bonito. Hora de dormir, pequeño profesor. Vete a dormir, gran hocicón. ¿Qué? ¡Espera! ¡No soy ningún hocicón! ¿Qué te pasa? ¡Ay! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No hay forma de que me quiten eso! La luna no es muy considerada y no me deja dormir. ¡Y yo querer dormir! Pues, ¿sabes qué? No siempre podemos hacer lo que queremos. ¡Ah, claro que poder! ¡Ve por ellos, Mega Mimi! ¡No toquen al profesor Lobo! ¡Oh, Mega Mimi es muy linda! ¡Oh, sí! ¡Llegó la hora de... ¡Super Cobijita Explosiva! ¡Asco! ¡Misión fallida! ¡Ay, no! ¡Mega Mimi! ¡Mi pequeña Mega Mimi! ¡Que te hicieron corazoncita! ¡Ay, no! No te preocupes, profesor Lobo. ¡Pandilla de super conejos! ¡No tan fuerte, estrellas! ¡La van a despertar! ¡Misión cumplida! ¡Ajá! ¡Nuestra misión fue súper genial! ¡Oh, sí! Oye, ¿y si vamos a otra misión? Muy bien, pero esta vez es misión dormir. ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy conejito superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Super Conejo! ¡Simón, el Super Conejo! ¡Rescate en la playa! ¡Qué hermoso caracol! ¡Oh, hola! ¡Hola, ¿cómo estás? ¿También buscas caracoles? ¡Oh, sí! ¡Para mi colección! ¡Mira! ¡Wow! ¡Están geniales! ¡Ah, mira! ¡Este es el caracol más bonito que tengo! ¡Wow! ¡Está súper bonito! ¡Sí, es mi favorito! ¡Bueno, nos vemos! ¡Seguiré buscando! ¡Oh! ¡Oye! ¡Gaspar! ¡Gaspar! ¡Ven rápido! ¡Mira lo que encontré! ¿Qué? ¡Wow! ¡Ese caracol que encontraste es súper increíble! ¡Oh! ¡Este es... ¡Es el caracol más bonito que tengo! ¡Oh, sí! ¡Es súper bonito! ¡Pero ven a ver algo! ¡Hay un pez atrapado ahí! ¡Ahora eres mío! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Pobre pez! ¡Tenemos que regresarlo al océano! ¡Tienes razón! ¡Esta es una misión para la pandilla de super conejos! ¡Sí! ¡Nueva misión! ¡Mega! ¡Asombrosa! ¡Ay, mira! ¡Es el profesor Lobo! ¿Qué está haciendo ahí? Esto quedará delicioso con un poquito de limón. ¡Oh, no! ¡Quiere atrapar al pez y comerlo crudo! ¡Oye, tú, lobote malo! ¡Quiero que sueltes ese pez ahora! ¡Ni lo sueñen! ¡Yo lo atrapé y ahora es mío! ¡Claro que no! ¡Debes regresarlo al océano! ¡Mega Boomerang! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ya me mojé todo y eso no me gusta! ¡Mira qué está pasando! ¡Ay, ay! ¡Y ahora estoy todo sucio y puerco! ¿Con eso aprenderás, perro mojado? ¡Ñaña! ¡Y ahora te llevaremos a casa! No te preocupes, Capitán Conejo. Pondremos al pez de vuelta en el agua y luego lo encontraremos. ¡Adiós, pez! El profesor Lobo no lo atrapará de nuevo. ¡Oye, mi sombrero! Yo lo encontré en el suelo, así que es mío. No, es del Capitán Conejo. Y de todos modos es pequeño para ti.
¡Claro que no! ¿Ya viste? ¡Quítatelo y dámelo! ¡Lo vas a romper! ¡Ah, no, 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 no! ¡Me lo voy a quedar! ¡El que lo encuentra se lo queda! ¡Es mío, es mío! ¡Lero, lero, conejero! ¿Por qué no le pides a tu mami que te haga otro? Na, 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 na. ¡Estás mintiendo! ¡No estoy ya nada más porque te lo encontraste! ¡Es verdad! ¡No eres más que un ladrón! ¡Yo no soy un ladrón! ¡Esto la lava! ¡Ah, sí! ¡Cuidado! ¡Venga, boomerang! ¡Fallaste! ¡Así no me importa! ¡El sombrero es mío por siempre y para siempre! ¡Gran submarino! ¡Regresa aquí, ladrón de sombreros! ¡Mega casco! ¡Capitán Conejo! ¡Ahí está! ¡Pero va demasiado rápido, Super Conejo! ¡No recuperaremos mi sombrero! ¡Sí lo haremos! ¡Y tengo una gran idea! ¡Rápido! ¡Ve a traerme una roca, Capitán Conejo! ¿Eh? ¡Oye! ¿Por qué esta cosa dejó de moverse? ¡Bien hecho, Super Conejo! ¡Y ahora mi cobijita! ¡Mega burbuja de la Super Cobijita! ¡Ay, no! ¡Sáquenme de aquí! ¡Tomar las pertenencias de los demás! Sí, porque si lo haces, eres un ladrón. Y eso es malo. Sí, pero es que es divertido molestarlos. Bueno, pues nadie molesta a la pandilla de superconejos. ¿Sabes, Simón? De hecho, este caracol no es mío. Es de un niño que lo perdió hace poco. Entonces tienes que ir a devolvérselo. Oye, oye, se te cayó tu caracol. Toma, aquí tienes. ¡Ah, muchas gracias! ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy conejito superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súper conejo! ¡Simón, el super conejo! ¡Deja en paz al gato! ¡Oye! 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 ¡Espera! ¡Oye! ¡Deje pasar al pájaro! ¡Síguenos, Lu! ¡Vamos a detenerlo! ¡Déjalo en paz! ¡Que lo dejes en paz! ¡Oh, sí! ¡Lo hicimos! ¡Ay, no! ¡Miren! ¡Está tan asustado que no puede bajar! ¡Pues se lo merece! ¡No debió haber cazado al pájaro! ¡Pero, oigan! ¡No podemos dejarlo ahí! ¡Pues es su culpa! ¡No debió cazar a ese pájaro! ¡Es cierto! ¡Así aprenderá! ¡No es verdad! ¡Está temblando! ¡Está tan asustado que no puede bajar! ¡Sí, tiene razón, Lu! ¡Sí se ve muy espantado! ¡Oigan! ¡Podemos decir que es una misión para la pandilla de superconejos! ¡Salvar al soldado gato! ¡Nueva misión! ¡Súper! ¡Mega! ¡Asombrosa! ¡Transformación! ¡No te preocupes! ¡Te salvaremos! ¡Ay! ¡Es el profesor Lobo! ¡Otra vez! ¡Voy a entregar a esta pequeña bestia y estará totalmente a mis órdenes! ¡Oye, detente! ¡Déjalo en paz! ¡Ahora solo es mío y yo me lo voy a quedar! ¡Es solo mío! ¡Oye, libera al gato ahora! ¡Mi capa! ¡Ayúdame, Tore! ¿Cómo lo vamos a atrapar? ¡Supernave espacial! ¡Ay, es muy tarde! ¡Están dando a su base secreta! ¡Aún no! ¡Super cañón de patas podridas! ¡Mega papa! ¡Rápido! ¡La papa podrida no aguantará mucho! ¡Mi capa se atoró de nuevo! No te preocupes, te liberaremos, Capitán Conejo. ¡Con cuidado! ¡La mamá
¡Ups! Lo siento. Todo es culpa del profesor Lobo. ¡Pagará por esto! ¡Espéranos, Capitán Conejo! ¡Abajo, gato, abajo! ¡Deja eso y escúchame! Pues eres tú quien lo deje, profesor Lobo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo dicen que entraron? ¿Nunca se rinden, verdad, tontos? ¡Nunca! Y menos si es por alguien tan cruel como tú. ¡Libera al gato! ¡No es tuyo! Ya les dije que sí es mío y está completamente bajo mis órdenes. ¡Ve por ellos, gato moradote! ¡No, por mí! ¡Es por ellos, es por ellos, sí! ¡Eso por horroroso! Es verdad, Capitán Conejo. Nunca debió haber atrapado al gato. Es verdad que el profesor Lobo es cruel, pero no es razón para no ayudarle. ¿Eh? ¿Qué? De ninguna manera. No vamos a salvar al profesor Lobo. Ni loco les ayudaré a salvar a ese hocicón. ¡Ah! ¡Ya les dije que no soy ningún hocicón! ¿Estás seguro de que debemos ayudarlo? Sí lo estoy, porque no somos crueles después de todo. ¡Somos superhéroes! ¡Tienes razón! ¡Vamos! Oye, tengo una idea. ¡Mega Boomerang! ¿Te toca, Superlu? ¡Mega Cuerda! ¡Asombroso! ¡Profesor Lobo, toma la cuerda! ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡Más alto, niños! ¡Gato salvaje! Oye, ya deja de estar molestando. No, ya cálmate. O si no, te envolveré en mi cobijita súper tóxica. Ven, sígueme. Y pórtate bien, ¿ok? Gracias. Tú también, profesor Lobo. Pórtate bien, ¿ok? Ay, sí, me voy a portar bien. E incluso los voy a atrapar bien. Esa no fue mi idea. Nunca aprenderás, ¿eh? Ja, es bueno que no seas listo. ¡No nos atrapaste! ¡Na, na, 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 na! ¡Misión cumplida! Oye, no empieces otra vez. ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy conejito superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súper conejo! ¡Simón, el súper conejo! El monstruo de la bañera. Oye, Gaspar, hay un tesoro en el fondo de la bañera. Déjame ver, Simón, déjame ver. El tesoro está protegido por un superpulpo escalofriante. Ay, no es nada gracioso que me asustes así. ¡Cuidado! ¡Se está escapando! ¡Oh, no! ¡Es el pulpo! ¡Nos quiere tragar! ¡Rápido! ¡Tenemos que transformarnos! ¡Nueva misión! ¡Mega! ¡Asombrosa! ¡Transformación! ¿Dónde estamos, Simón? ¡Guau! ¡Un cofre del tesoro! ¿Es un tesoro pirata? Ser tan cobarde. Es solo un pequeño cangrejito. Pero ese pulpo es enorme. Oye, pero tú también tienes miedo, Super Conejo. ¿Qué? No, claro que no. Super Conejo no le teme a nada. Wow. ¿Qué está haciendo? No lo sé. ¡No tengas miedo! ¡Saldremos de aquí! Oye, espera. ¿No tengo miedo? La salida está del otro lado. Tendremos que pasar por el pulpo. ¿Qué? ¡Pero nos va a ver! A menos que vayamos a velocidad supersónica. ¡Oh, sí! ¡Le aventaré mi cobijita supertóxica! ¡Qué increíble idea, Capitán Conejo! ¡Cobijita tóxica! ¡Deprisa, Capitán Conejo! ¡Oh, pero! ¿Dónde estás? ¡Super Conejo! ¡Aquí estoy! ¡Dame tu mano! ¡Ay!
¡Oye, mira! ¡Su tentáculo está atrapado en una trampa! ¡Pobrecito! Apuesto a que le duele. No te preocupes, nosotros te vamos a salvar. ¿Eh? Oye, ¿ahora qué haces? Ven, vamos a averiguar. ¡Super mega casco! ¡Ay, pobre pulpo! ¡Hay trampas por todos lados! ¡Oh! ¡Hay que ayudarle! ¿Mm? ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Ajá! ¡Mi trampa funcionó! ¡Atrapé al pulpo! ¡Y ahora el tesoro es del profesor Lobito! ¡Oh, no! ¡El profesor Lobo! ¡Debemos evitar que robe el tesoro! Capitán Conejo, libera el pulpo y yo me encargo del profesor. ¡El tesoro precioso es mío! ¡Hola, profesor Lobo! ¡Súper Conejo, tú! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡No te desharás de mí como un chicle viejo! Pues solo espera un momento y ya lo veremos. ¿A que no me atrapas? ¡Fue súper fácil! ¡Espera, conejito! ¿Tienes miedo, mi pequeño conejito lindo? Te apuesto que es porque estás muy solito, ¿verdad? Es muy fácil burlarse de la gente cuando tienes miedo. Pero tú solo eres un hocicón y no lo comprenderías. De todas formas, no estoy solo. Con eso aprenderás a no burlarte. ¡Ay, se lindo conmigo, lindo pulpito! ¡Ultramega súper bonito! ¡Sí! ¡Nosotros lo rescatamos! ¡No fue nada, Pulpo! Fuiste muy valiente, Capitán Conejo. ¡Lo siento! ¡Ya no volveré a asustarte nunca! ¿Pero qué fue lo que hicieron, niños? ¡Hay agua por todas partes! ¡No fuimos nosotros! ¡Fue nuestro amigo el Pulpo quien derramó el agua! ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy conejito superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súper conejo! ¡Simón, el super conejo! La batalla de los superhéroes. Nadie podrá entrar a nuestra base ultrasecreta. Y yo guardo la llave. ¡Ah, no! Dijimos que esta vez lo haría yo. ¡Dame la llave! ¡La vas a perder! ¡Ay, no! ¡Es mi turno! ¡Ah, no! ¡Es mía! ¡Muy bien, Gaspar! ¡Ya perdimos la llave! ¡Oh, qué vamos a hacer! ¡Tenemos que sumergirnos en el charco para encontrarla! ¡Y esa es una misión para la pandilla de superconejos! ¡Sí! ¡Una nueva misión! ¡Mega! ¡Asombrosa transformación! ¡Casco de superasombrosos! Oh, oye, ¿puedes ver la llave, superconejo? ¡Sí! ¡Está ahí! ¡Voy por ella! ¡Claro que no! ¡Yo voy por ella! La llave es mía. Ña, 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 ña. ¡Super boomerang! ¡Vamos, pez! ¡Alcanza super conejo! ¡No! ¡La perdimos de nuevo! ¡Ay, claro que no, camaroncitos! ¡Ahora la llave es mía! ¡Profesor Lobo! ¡Regrésanos la llave ahora! ¡En sus sueños, superhéroes ineptos! ¡Tengo la llave de su base ultra secreta y me la voy a quedar! ¡Na, na, 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 na! ¡Ay, no! ¡Se fue! ¡Supernave espacial! ¡Vamos, rápido! ¡Tenemos que atraparlo! ¡Ay, no! ¡Es muy tarde! ¡Ya entró a nuestra base ultra secreta! ¡Mira, Super Conejo! ¡Se come nuestro pastel! ¡Su pastel es súper bueno! ¡Mira! ¡Ya
se lo comió todo. Y eso no es todo. Miren qué más encontré. Hola, me llamo Super Conejo y soy un héroe super inútil. ¡Cállate! ¡Esta es nuestra base ultra secreta! ¡No, no, no! ¡Ya no! ¡Ahora es mía! ¡Ahora yo jugaré solo! Y bien, ¿qué tenemos aquí? Me pregunto qué hace este botón tan grande. ¡Ah, oh, no! ¡Nuestros misiles paleta, no! ¡Quiero más estruendos! ¡Ese horroroso Osicón piensa que puede hacer lo que quiere! ¡Solo que no podemos entrar sin la llave! ¡Esto es súper increíble! ¡Ah! ¡Detente ya! ¡Muchos botoncitos! ¡La, la, 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 la! ¡Puerta de la base ultra secreta activada! ¡No, no, 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 no! ¡Qué tonto! ¡Nos abrió la puerta! ¡Ya te atrapamos, profesor Lobo! ¡Bebé no está aquí! ¡Claro que sí! ¡Ya te vimos! ¡Deja de jugar! ¡Ay, no! ¡La hidropistola no! ¡Toma, te regreso tu mascarita! ¡Ahora solo tenemos que amarrar al lobo malo! ¡Sí! ¡Usemos mi cobijita que amarra! ¡No! ¡Usaré mi hidropistola en modo amarrar! ¡No, no, no! ¡No te toca a ti! ¡Me toca a mí! ¡No! ¡Me toca a mí! ¡Oh, no! ¡Me toca a mí! ¡Es mi turno! ¡Cobijita, amárralo! ¡Se atraparon a sí mismos! ¡Ja! ¡Ni siquiera son verdaderos superhéroes! ¡No son reales! ¡La, la, la, la! ¡Ah! ¡No te preocupes, capitán! ¡Ya sé cómo saldremos de aquí! ¡Ah, sí, sí! ¡Tengo un plan! ¡Qué claro que no! ¡Yo sé quién tiene un plan! ¡Capitán Conejo, pongámonos de acuerdo! Porque si discutimos, lo arruinamos todo, ¿ok? ¡Ay, no! ¡El lobo nos atrapó! ¡El hocicón va a encontrar nuestra arma super ultra secreta! ¿Un arma super ultra secreta? ¡Me encantan las armas super ultra secretas! ¿Dónde está? ¡Oh, no! ¡Nunca te diremos! ¡Ah, sí! ¡Ya lo veremos! ¡Y ahora me van a decir dónde esconden su arma super ultra secreta! ¡Yo la quiero! ¡Claro que sí, lobo malo! ¡Está allá! ¡Enséñeme dónde está! ¡Los estoy siguiendo! ¡No quiero nada de juegos! ¡Tengo la hidropistola! ¿Dónde está mi arma super ultra secreta? ¿Está ahí? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡No veo nada! ¡Pues justo ahí! ¿Qué? ¡Oh! ¡La super ultra secreta escotilla expulsadora! ¡Somos un super equipo! ¿Qué? ¡Oh, gracias, Super Conejo! ¡Sí! ¡Misión cumplida! ¡Niños! Les hice pastel de chocolate. ¡Oh, sí! Oye, y este es solo para nosotros, no como el que se comió el lobo en nuestra base ultra secreta.